Hola amigos agricultores, mi nombre es Natalie Gómez Hernández, de profesión ingeniera ambiental. El día de hoy nos encontramos en el Fundo Magdalena para explicar de forma práctica el manejo y operación de un biodigestor. El Fundo Magdalena tiene operando este biodigestor desde el año 2019 para la generación de biol, biosol y biogás. En la actualidad se tienen tres tipos de biodigestores más usados. Estos son el tipo chino, tubular y taiwanés. En esta oportunidad vamos a ver el manejo de un biodigestor de tipo taiwanés, donde uno de los productos generados del biodigestor es el biol. Este biol sirve como fertilizante orgánico justamente para los cinco cultivos más importantes que produce este fundo, donde justamente acá tenemos la cebada, tenemos el maíz, papa, maguey y hortalizas. Los principales beneficios que se tienen del biodigestor es económico y ambiental. En el económico tenemos la generación de biol, biosol y biogás. Entre ellos nos van a dar la ganancia entre energía. En esta energía se tiene la energía de calor y además de ellos que nos van a dar mejores producciones y el biofertilizante que es generado de este mismo es de alta calidad. En los beneficios ambientales tenemos en que ya no se van a emitir gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Y además, estos biofertilizantes orgánicos que son aplicados a los cultivos son mejoradores de suelo. Y todo empieza aquí, en el establo, donde se recolecta el estiércol de vacuno. El estiércol de vacuno recolectado es traído hacia los ambientes del biodigestor. En esta poza se dispone el estiércol de vaca, donde el estiércol va a ser mezclado con el agua. La relación que usa este fundo es de, por un kilogramo de estiércol, 4 litros de agua. Esta mezcla va directamente al biodigestor, donde dentro del biodigestor se va a realizar una digestión anaeróbica. En esta descomposición se van a generar bacterias. Bacterias que benefician en la producción del biol, biosol y biogás. Acá podemos visualizar la manguera de salida del biogás hacia la cocina de producción del fundo. De la manguera de salida del biodigestor tiene una conexión directa hacia la cocina de producción del fundo, donde esta conexión a la manguera lleva hacia el motor de succión que va directamente hacia la cocina, justamente para poder generar energía de calor. Acá tenemos la salida del biol. Acá es donde es la disposición final del biol, obtenido del biodigestor. Este biodigestor es mayormente usado en zonas de sierra, donde no se puede mantener una temperatura estable. Debido a ello, este biodigestor se encuentra en un ambiente donde se cuentan con muros de adobe y un techo de polietileno, que ayuda a mantener la temperatura. El mismo que cuenta con un termómetro para poder ver en qué temperatura se encuentra el ambiente, ya que esta temperatura beneficia en su totalidad a la biodigestión de estas bacterias que han sido ingresadas al biodigestor. El día de hoy hemos visto las características y funciones básicas de un biodigestor, el cual nos va a servir para basarnos en la próxima edición a construir un biodigestor casero, el cual podremos manejarlo desde nuestras casas. Los esperamos en AgroDigital.